Mañana me voy, hermano. ¡Qué suerte tener! A mí me faltan 3 meses. Ya me va a pagar mi padre los 5 años que me ha tenido aquí. ¿Y por qué te metieron? ¿Se puede saber? Parece que yo era incorregible. Todo porque odiaba el trabajo y me gustaba la libertad. Claro, como el viejo es de la policía. Si yo tuviera padre, tal vez no estaría aquí. No tengo alma de malandra. Entonces, ¿por qué sos mi amigo? Porque te tengo admiración, te lo juro. Vos vas a hacer carrera. Hay que ver cómo dominaste a la muchachada. Si algún día formaste una gavilla, contá conmigo. ¿Qué pasa? Habla bajo. ¿Qué es? Es un batidor. Salí de ahí, que es un desgraciado. Es un batidor, yo sé lo que te digo. Que tengo 2 horas de recargo de estudio por hablar en el taller. Entonces el Varela ese... es un vendido, pero te juro que me las paga. Total, te va mañana. No importa, te tengo que dejar un recuerdo. Allá está, vení. ¿Estás contento? Ya me castigaron por tu denuncia. ¿Yo? Yo no acostumbro a denunciar a nadie. Sí, vos. Pero te vas a acordar de Juan Robles toda la vida. Yo no te hice nada. Y todavía lo negás, canallita. Déjalo, hermano, es la hora de comer. Ese. ¿Yo? Mentira, señor. ¡Ay! ¿Qué pasa? Nada. Lo llevo a la celda de aislamiento. Sí, hasta la noche. Ya nos vamos a ver hasta Auxilio. Desgraciado, ¿qué tenés que gritar? Se me clavó el tenedor. ¿Y qué tiene? ¿Aguante? Que es un orgullo para vos que Juan Robles te dé un pinchazo. Ese muchacho va a llegar muy lejos. ¿Cómo me gustaría trabajar con él en una gavilla? Sí, enciérrenme nomás. Mañana van a tener que abrir para siempre. No comprendo por qué te portas mal. Aquí todo el mundo te considera. No me venga con sermón. Bueno, entreno más.
Nunca he firmado una orden de salida con tanto pesar, señor Robles. ¿Por qué, señor director? Estoy convencido que su hijo es un peligro para la sociedad. El muchacho no es malo, señor. Un poco rebelde, quizá. Muy mimado por la madre. Para un funcionario policial como es usted, semejante hijo será siempre un grave compromiso. ¿Qué voy a hacer, señor? Es mi castigo. Permiso, señor. Aquí está Juan Robles. ¿Qué pase? Hoy sos mayor de edad. Estás libre, Juan. Espero que aquí te hayas hecho un hombre de provecho. Bien sabes que todos te queremos. Sí, ya se ve. Por eso me has tenido 5 años veraneando aquí. Ahí viene. Es el más hombre de todos. ¿Qué quiere el Capone con él? Chao, pibe. Chao, Frisa. Adiós. Adiós, hijo. Pronto. Juan, dentro de 3 meses estoy con vos. De fuera afuera, Juan. Despedite de tus amigos. Ya sabes mi casa. Vení a verme en cuanto salgas. Hermano, a ver si formás una gavita. Yo me pongo a tus órdenes. Total, tu viejo es cana. Pero de cuidado. A mi lado no te va a faltar trabajo. Chao, bueno. Chao, pibe. Adiós, viejo. Chao, chao, pues, chao. ¿Y vos? ¿No me das la mano? ¿Yo? Como siempre la tenés conmigo. No, hombre. Un día como hoy se olvida todo. Dame esos 5. Te dije que me la pagabas, ¿eh? ¡Qué muchacho de lo que no olvida! ¡Qué cachetazo te dio! ¡Es un orgullo para vos, hermano! Viejita, dame vino. Hace tiempo que no comía tan bien. ¿Café? No, ya le he perdido hasta el gusto. Me han hecho sufrir aquellos tipos. Yo he sufrido más, Juan. ¿Y quién tiene la culpa si no vos? No discutamos ahora quién tiene la culpa. Y hablo de otra cosa. Qué linda se ha puesto la Emilia en este tiempo. Menos mal que al fin te has fijado en mí. Te estoy mirando desde que llegué. Y decime, ¿tenés novio? Sí. ¿Por qué? ¡Qué lástima! Pero a ese novio vamos a echarle un lado, ¿eh? Juan, no le hagas esas bromas a Emilia. Es como si fuera tu hermana. Para mí no. Ustedes la han criado de chica, pero yo hace tanto tiempo que no la veo. Vamos, Juan está con ganas de bromas esta noche. Ayúdame a retirar el servicio, Emilia. Bueno, yo me voy hasta la jefatura. Esta noche salimos en comisión. ¿Es por el asunto de los pistoleros esos? Sí, pero no te asustes. No hay peligro. Pedro, ¿cuándo te llegará la jubilación? Hace tantos años que no duermo tranquilo. Vamos, ¿querés que me jubile de auxiliar? Déjame llegar a comisario, por lo menos. Siempre temiendo que un criminal de esos... No lo permita Dios, Pedro. No seas tonta. En 20 años de policía no me ha pasado nada. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Juan, es tu primera noche de hombre libre. Que duermas bien. Así lo espero, viejo. Hasta mañana. No bebas más, chiquito. ¡Vamos! Después de 5 años de agua corriente no voy a poder echar un trago. Emilia. Suéltame. Sabes que me gustas mucho. Juan, me imagino que no hablas en serio. Y tan en serio. 5 años encerrado, sin ver una mujer, sin tocar una mano suave. Y te encuentro a vos, tan linda, tan atrayente. Juan... No olvides que tus padres me consideran una hija. ¿Qué me importa? Yo y vos sabemos que no somos hermanos. Decime, ¿es verdad que tenés novio? Sí.
Sí, y nos casaremos pronto. Ajá. ¿Y quién es el afortunado? Se llama Roberto Achával. ¿Y tiene plata? Es abogado, trabaja muy bien. ¿Cuándo se casan? A fin de año. Ajá, felicitaciones. Me gustaría conocerlo. Ahora nomás llegará, viene un rato todas las noches. Juan, ¿qué haces? Besarte, que es lo que yo desde que llegué. ¡Déjame! ¡Dame un beso, anda! ¡Está borracho! No es nada, vieja. Estaba haciendo un chiste. Emilia, ha llegado tu novio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este joven debe ser el famoso incorregible del que tanto me han hablado, ¿no? Sí, es mi hijo Juan. Tanto gusto. Espero que seremos buenos amigos. Gracias, pero ya tengo demasiadas relaciones. Perdone yo. Bueno, parece que no le caigan gracias. No le haga caso. Siempre ha sido un poco raro. En fin, hoy les voy a hacer una tertulia corta porque imagino que tendrán sueño. No, Roberto, Pedro ha salido en comisión esta noche a un allanamiento y como siempre le esperaré. Y recién son las 10. ¡Qué aburrido estaba el barrio sin vos, hermano! ¡Hasta decente nos habíamos vuelto! ¡Y un asaltito! ¡Nada, chico! Juan, ¿te acordás cuando se la dimos de furca al italiano frutero? ¡Qué piña le sacudiste en la panza, hermano! Y no tenía más que 3 pesos. ¡Un brindis por el amigo Juan Robles! Sí, bueno. Propongo que lo nombremos jefe de la barra. Gracias, muchachos. No se van a arrepentir. Vengo bien afilado después de estos 5 años. Y para festejar mi vuelta, como el viejo me dio unos pesos, los invito a seguir la farra por ahí. ¡Macanudo! ¡Oso! ¡Oso! Por aquí con tus amigos. Vengo de un viaje muy largo. ¿Y no dejaste nada en Buenos Aires? ¿Ninguna mujer? ¿Mujer? Los hombres que piensan como yo no necesitan mujeres. Al contrario, una mujer puede hacer un hombre, darle fuerza, capacidad para luchar. ¿Vos crees? Vení a la mesa. Creo conocer a los hombres y he visto algunos detalles en vos que me gustan. Te hablas poco, tus amigos te respetan y te temen. En vos hay pasta de gente. Con una mujer como yo a tu lado, llegarías muy lejos, tío. No serías capaz de quererme un poco. Vos me gustás, pero te prometo que yo ando sin medio. No trabajo y... No importa. Yo te ayudaré en lo que pueda. Avisate. Vas a tener vergüenza, no seas tonto. Toma, tildo. ¿Qué es esto? Tómalo, es todo lo que tengo. Si eso es mi de hombre, mi vida. Yo estoy sola ahora. Y siempre me han gustado los hombres como vos. Varones, guapos. Thank you.
vieja, todavía levantada. Juan, hijo querido, ¿en qué estado venís? A los amigos, la primera noche, ¿sabes? Acostate, vení a tu cuarto. Ah, déjame descansar un poco. ¿Y el viejo? ¿No volvió? Sí, hace media hora. Ya duerme. ¿Y Emilia? Se acostó en cuanto se fue el novio. Novio. Yo le voy a dar novio a esa. Juan, esto es el prejuicio. No me hagas sufrir más en esta vida, insisto. Déjame tranquilo. No estoy para sermones. Anda a dormir. ¿Pero vos? Vamos, a dormir. Quiero estar solo. Ya no soy un chiquillo. Soy un hombre. Hoy me lo han dicho. Tiene tanto bochinche. ¿Qué haces en este cuarto vos? Creí que Emilia me llamaba y... Mentira, entró a besarme. Fuera de aquí. Pronto. Antes que olvide que llevas mi sangre. Está bien, ya me voy. ¿Y vos? ¿A qué no te haces tanto la melindrosa con tu novio? ¡Fuera de dicho, canalla! ¡Déjalo, papá! ¡No! Pedro, ha bebido. Perdónalo una vez más. ¿Qué voy a hacer si no perdonarlo? Es nuestro hijo. ¡Qué fresquete! No pasa nadie, ¿eh? No te apures, ya te he dicho que vas a necesitar esta noche. Si no llega un cana y... Cállate la boca, no seas flojo vos también. No, no, anda, campaña en la esquina a ver si viene alguno solo. Yo creo que podríamos dejar mi debut para otro día. Vamos, ya reculás. No decís que saliste del reformatorio sin un cobre. Yo te voy a enseñar a ganarte la vida como un hombre. Estaremos seguros. Vos sabés que andan tanto malandrines sueltos. Exacto. ¿Sabés? Yo vine a verte porque te tengo admiración. Pero ya sabés que yo no tengo alma de malandro. Ahí viene uno. Hasta mañana. Sí. Yo le aplico la fusca. Ustedes lo registran. Vamos. No te muevas que va a ser peor. Revisalo rápido. Rápido. No tiene nada. Sacale el reloj. Esconda. A ver. 20 centavos. No me hagan nada. Soy un padre de familia. Ando sin trabajo. Pobre. Yo tengo un peso. Tómelo. Dale, ya. Le vamos a dar una paliza por pato. ¡No me peguen! ¡Ay! ¡Juan, por favor! ¡Socorro! ¡No, Juan! ¡Ay! ¡La cana, Juan! ¡La cana, Juan! Che, este es un asunto más bravo. Al contrario, mucho más fácil. Pero ahora los choferes andan muy alerta. Todos tienen armas. No le daremos tiempo a usarlo. Vas a ver. Si no fueras que te admiro tanto. ¿Qué? Te ibas, ¿no? Gracias a este trabajito. Estás vestido, estás con unos pesos. Y estoy listo para la carne. Ya lo sé. Oiga, chofer. ¿Qué? Aquí en la esquina. Está bien. No te muevas, te quemo. ¿Y
Levanta las manos. Baja vos. La plata, vamos. Toma vos. 34, 38. 60. ¿No tenés más? No, te lo juro. Has trabajado bastante, hombre. Dormí un rato. ¡Ay! Bueno, amigo. Estando en dos a la recomendación del director del reformatorio, que le daré un puesto de mérito. Si sirve para el oficio, cuando haya nombramiento, le haré fe. Cualquier cosa, señor jefe. Yo lo que deseo es entrar en la policía. Es mi sueño. Sabe que nuestra labor es muy ruda, joven. Me siento capaz de todo, señor. Sabe que es muy ingrata. Y un día puede quedar tendido de un balazo sin que la sociedad que usted defiende se lo tome en cuenta. Estaré conforme con haber cumplido mi deber. Sabe que es una carrera oscura y sin brillo, hecha de sacrificio y de heroísmo anónimo. No aspiro a ninguna gloria, señor jefe. Quiero ser un soldado más en la guerra contra el crimen. ¿Odia tanto a los criminales siendo tan joven? En el reformatorio empecé a conocerlos y a odiarlos, señor jefe. ¿Por qué entró al reformatorio? Soy huérfano. Me recogieron de muchacho. Señor jefe. Llame al subcomisario Robles. ¿Que lo conoce? No, pero conozco a su hijo. Ah, sí, sé que tuvo un hijo en el reformatorio. Medio bandido, ¿no? Pero según él, ya está corregido. Buenas tardes. Amigo Robles, le presento a este joven, Enrique Varela. Quiere ser de los nuestros. Nadie mejor que usted para guiarlo los primeros pasos. Tanto gusto. Si el joven tiene condiciones y entusiasmo... Entusiasmo me sobra, señor. Desde hoy en adelante, llévelo con su gente a las batidas. Y a propósito, ¿qué pasa, Robles? De un tiempo a esta parte los asaltos en el UD. Y precisamente en su barrio son más frecuentes. Anoche casi matan a un pobre chofer. Señor, deben ser asaltantes novicios o por lo menos no prontuariados. Entre la gente conocida de Lampa hemos buscado sin éxito. Pero ya caerá. Si me permiten... Yo no soy conocido. Si me meto entre la gente vaga de esos parajes... No está mal la idea. Pero en fin, Robles le dará orden. Ahora presento al jefe del personal. Buenas tardes, Robles. Gracias, señor jefe. Toma, pibe. ¿Qué hora es? Las 11. Extraño que no haya llegado el gordo con los muchachos. Pues hasta las 10:30. Trabajo en puerta, ¿no? Sí, pero una cosa seria. La joyería de Camilo. Aquí a la vuelta. Cuidado, pibe. Cuidado. Si no me arriesgo, no vamos a salir nunca de pobre. Tenés razón. Pero que no haya sangre, pibe. En cuanto hagas correr sangre una vez, estás listo para siempre. Sí, no seas pájaro de mal agüero. Te prevengo nomás. Tengo todo, bien estudiado. El ruso duerme solo en la joyería. La casa del lado está desalquilada y... ¿Quién? Adelante, buenas. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué hace? Es que te traigo un viejo amigo que encontré hoy. ¿Querés verlo? ¿Quién es? ¿No te vas a cabrear? ¿Quién es? Decime. Entra, viejo. Buenas noches, Juan. ¿Cómo te va? ¿Vos? ¿Qué querés aquí? Salí de allá hace 2 meses. Ando sin trabajo. Sol, con hambre. Lo encontré a este y me trajo. Pero, si te molesto, me voy. Quédate. No te dije que no te iba a comer. Si venís con hambre, aquí siempre hay un pedazo de pan para los amigos. Gracias. Y un pedazo de plomo para los charlatanes. Dale de comer vos. Séntate. Calle toda, ahora vas a ver. Pobre Varela, el hambre que debe tener este muchacho. Y ahora vamos a hablar de nuestro negocio de joyería. Vamos a la otra pieza.
Gracias, señora. Usted es muy buena. Hace tanto tiempo que no me tratan así. Pero, además de comer, yo necesito unos pesos para alojarme. Ando tan pobre. Esto va a ser difícil. Juan, anda más pobre que usted, por el momento. ¿Por el momento? ¿Tiene alguna esperanza? No, es un decir nomás. Yo no tengo más que este anillo para vender. ¿No sabe si me lo comprarían en alguna joyería de por aquí? En este barrio no hay más joyería que la de Camisi, aquí a la vuelta. Pero creo que mañana el ruso no va a estar para negocio. Entonces, se lo regalo por su atención. Guárdelo, señora. Sí, muchas gracias. Le voy a servir un poco de fruta. Anda bien. Es el corazón, me hace temblar la mano. Calla. Vos te quedas aquí de campana. Menos mal. No es nada. Muchas gracias, señor policía. Si no está por ustedes, esta noche me matan. ¿Dónde está el otro? Habla. ¿Qué otro? Disparó para allá. Dígame, aseguren a estos ustedes. Llévala en cana, señor Tiritieras. 20 años de cárcel. Ya es tarde. No haberlo palpitado y rodear la manzana. ¿Y esto? Sangre. Está herido. Largamos a la calle. ¿Y sí? No, ya no hay peligro. Me duele la pierna. ¿Quién habrá sido el batidor? Yo no sé. Yo creo que los muchachos... Ah, en los muchachos tengo confianza. A lo mejor vos, que hablas tanto... Yo te juro, hermano, que... No jures nada. Yo he de saber quién es y ese. No habla más. Ahora mismo, yo me voy a casa de los viejos hasta que me cure. Esto no es correcto, Juan. ¿Qué? Juan. ¿Qué? Juan, Juan, oíme, Juan. Desgraciado. ¿Querés que la pierda después de 20 años? Pues vamos a la cama. ¿Y Juan? Volví hace un rato, se acostó enseguida. Ni me habló casi. Parecía cansado. Ese muchacho, ¿en qué andará? Thank you.
sos vos, viejo. Vestite, Juan. ¿Eh? ¿Para qué? Vas a ir preso. ¿Preso? ¿Estás loco? Estoy en mi sano juicio. Vestite y vamos. ¿Pero por qué? Habla, explícate. Esa herida de la pierna te dará la explicación. Esto, me di un golpe de... ¡Basta! Salgamos enseguida. Bueno, ya voy. Total, nos vamos a divertir bastante cuando salga la noticia en los diarios. ¡Qué honor para el subcomisario Robles! Marcha. Ni quiero saberlo, pero es tu hijo, Pedro. Es tu sangre. Es un criminal. No lo entregues, Pedro. Por Dios, te lo pido. Perdónalo. No puedo faltar a mi deber. ¡No! Tu amor no puede ser tan brutal, tan sin alma. No defiendas a este canalla. ¡Sí, mi hijo! Y él no va a defender sino yo. Si te lo llevas, te juro que me mato, Pedro. Por primera vez en 20 años, Pedro Robles va a dejar en libertad a un delincuente. Esta debilidad va a ser la vergüenza de mi vida. Yo lo sé. Pero no quiero que esta pobre mujer sea una víctima tuya. Bueno, ¿y con eso qué? Te vas a ir inmediatamente de aquí. Al interior, al extranjero, a cualquier parte. Donde yo nunca te vuelva a ver. Está bien, si usted lo ordena. Pero yo no tengo dinero, ¿eh? Tu madre te dará lo que te haga falta. Pero has de salir de aquí esta misma noche. Está bien. Si mañana estás en la capital, yo mismo he de meterte en la cárcel. ¿Te irás, chiquito? Sí. Prepárame la valija. Solo antes quiero despedirme de Emilia. Emilia. Tengo que hablarte, Emilia. ¿Qué pasa? Me voy de aquí esta misma noche. Estoy obligada. ¿Por qué? No importa eso. Lo que importa es una sola cosa. Emilia, estoy loco por vos. Te necesito. ¿Querés venirte conmigo? ¿Qué decís? No quiero que te cases con ese hombre. Tenés que ser mía solamente. Con vos a mi lado, puedo salvarme. Hacerme otro hombre. No me retrases. Juan, estás delirando. No te comprendo. Yo quiero a Roberto y seré su esposa. ¿Es tu última palabra? Sí. Mira que puedes arrepentirte. ¿Me amenazas? No, te prevengo. Adiós. No hay nada que hacer. Aquí ha habido batimento. Pero ¿quién? ¿Quién? Así yo lo supiera. ¿Y te vas entonces? ¿Qué crees que haga? ¿Y a mí me dejas aquí? A vos no te conocen ni te tienen en cuenta. Menos mal. La única vez que no me enojo porque no me dan importancia. Si te quedaras un tiempo aquí, escondido. Vos no lo conoces al viejo. Es capaz de revolver cielo y tierra hasta encontrar. Además, el que batió lo de la joyería puede denunciarme de nuevo. ¿Quién será ese perro? Varela. ¿Eh? Digo, que Varela tampoco sospecha quién puede ser. Me lo decía hoy. ¿Le contaste mal? Sí, leyó en los diarios que los muchachos cayeron presos por el asunto. Varela. Siempre lo creí un batidor. Pero, ¿qué sabías de la... Natural. La otra noche cuando este empezó a hablar de la joya, vos lo frenaste a tiempo. No pudo sospechar nada. A menos que... ¡Es él! ¡Ahora recuerdo! ¿Qué? ¿Habla? Ha sospechado. Me preguntó si había una joyería cerca. ¿Le dijiste? La de Kaminsky, sí. ¡Es él! Adiós. ¿Dónde vas? A ajustarle las cuentas antes de ir. No, pibe. No derrames sangre. Todo menos eso. Déjame. Va a ser tu desgracia. Yo sé lo que te digo. Ese no charla más. Vení conmigo. Yo... es imprescindible. Quédate, entonces.
¿Quién? Habla, señora. Soy Varela. Me lo manda Dios. Abre. Déjame salir a mí antes. Buenas noches. Buenas noches. Pasé a ver si estaba. ¿Cómo sabes que ayer no te veo? Entra, sentate. ¿Querés tomar algo? No, gracias. Aquí estábamos, hablando del canalla que nos vendió en el asunto de la joyería. ¿Ya saben quién es? Sí, ya está pronto hallado. Dentro de poco le vamos a extender la boleta de defunción. ¡Quieto! ¡Suelta esa arma! ¡Sube la mesa! ¡Pronto! Salí de esa puerta. Para este lado los tres. ¡Vamos! Amigo Robles, estamos a mano. Yo, el infeliz Varela, el batidor, el golpeado, tu víctima de tantos años, me voy a dar el gusto de mandarte a la cárcel. Por venganza, cobarde. No, por justicia. Los tipos como vos son la vergüenza de la humanidad. Hay que quitarlos de en medio. ¿A mí también? ¡Silencio! Ahí lo tiene, muchacho. Es el que faltaba. Y estos dos también. ¡Fuera con todos! ¿Pero qué? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Cállate! ¡Sangre! ¡Sangre! No importa, lo que sé se lo cuenta su hazaña. ¡Juan! ¿Por qué te metiste, Otario? Tomá, malandrín, de tomá, por infeliz desgraciado. ¡Pero qué escándalo ha tenido que pedir la jubilación. Mejor para él. Ha trabajado bastante. Juan, ¿cómo puedes decir estas cosas? Bueno, ¿cómo va mi asunto? Ya me he escuchado, hijito. Varela está fuera de peligro. Roberto asegura que te va a sacar con unos pocos años. Unos pocos años, claro. Para vos no es nada. Estás libre, sos feliz. Te vas a casar. Cuando pudiste salvar. Wow. Y gracias a que el tipo no murió, porque de otra manera, nadie te salva de Ushuaia. Terminó la visita, señores. Adiós, Tito. Así que, 10 años. 10 años. No se ha podido hacer otra cosa. Dios santo, no me has escuchado. Pero no se aflijan, no está todo perdido. Cuando pasen unos años, bien puede el comisario Robles, un hombre con tan honrosa foja de servicios, pedir el indulto de su hijo. ¿Unos años? ¿Cuántos? Sí, 5. La mitad de la condena, por lo menos. 5 años. Sí.
maries más, hombre. Diez años. ¿Qué son 10 años? Yo tengo para toda la vida. Ya me las pagarán todas juntas algún día. Mira, hermano, vos afuera serías muy guapito, pero si pensás hacerte el rebelde aquí adentro, vas muerto. El rebelde yo. Vos no me conocés. Pienso ser el modelo de penados. La cuestión es salir de aquí. Después, que se vayan preparando. Silencio. Papá, no ha llegado Roberto todavía. Ya vendrá, hijita. Está cansado el abuelito. Úpanala. ¿Qué es esa medalla, abuelito? De cuando yo era de la policía. ¿Vos era vigilante antes? Algo parecido, hijita. ¿Por qué no me la das, abuelito? ¿Y qué vas a hacer con ella? Yo mando a presa a la maestra de inglés. No la mime tanto, papá, que se está volviendo muy insolente. Déjala. Ya tiene tiempo para sufrir. Ahí viene Roberto. ¿Habrá conseguido la audiencia? Dios lo quiera, papá. Sobre todo por la pobre vieja que no vive más que pensando en abrazar a su hijo. ¿Sí? Concedida la audiencia. Mañana a las 5 de la tarde lo esperan en la casa de gobierno. Gracias, Roberto. Voy a pedir la libertad de un hombre y la felicidad de dos pobres viejos, hijita. Señor Robles, creo que cada día son más necesarias las leyes severas que nuestra sociedad reclama para defenderse de las nuevas formas del delito. Pero en este caso, concedo el indulto con la esperanza de que el favorecido se reincorpore a la vida honesta para ser un buen ciudadano como lo es su padre. Señor gobernador, los informes que tengo sobre la conducta de su hijo son inmejorables. Pero más que ello, lo que me mueve a acceder a este pedido son los méritos de usted como funcionario ejemplar. Muchas gracias, señor. Adiós, señor Robles. Y espero que no tendremos que arrepentirnos ninguno de los dos de esta entrevista. Adiós, amigo. Y que Dios lo aparte para siempre de esta casa. Salgamos pronto de aquí. Bueno, ya pasó todo. Hay que olvidar el ayer como un mal sueño. Todavía sos joven. Ahora a trabajar, a ser un hombre honrado, a limpiar tus culpas ante el mundo. El mundo. Ahora recién el mundo me va a pagar todo lo que he sufrido. ¡Digo la palabra!
del amigo Juan Robles, llamado por los muchachos de la Barra Brava, el pibe de fierro, y a quien dentro de poco tendrán que conferir el honroso título de enemigo público número uno. Yo no soy nada más que un modesto colaborador de sus triunfos, pero me honro con su amistad. Bebamos por el compañero y por los muchachos que faltan en esta mesa y que sin duda hoy nos tocan desde La Cera, Villa Devoto, Sierra Chica y hasta de las lejanas soledades de la Nevada Ushuaia. He dicho. ¡Pero qué gran orador había sido! ¿Y vos qué te crees? A no ser por la admiración que siempre le tuve a Juan, yo podía haber sido cualquier cosa. ¡Que hable, Juan! ¡Que hable, Juan! Muchachos, han pasado unos años y aquí estoy de nuevo, tranquilo, pero no dormido como creen esos perros. Ellos suponen que un hombre como yo se le puede amansar a fuerza de palo, pero con sus métodos no han hecho más que fomentar mi rencor. A los que me quitaron 5 años de juventud, no le va a faltar qué hacer de hoy en adelante. Tené cuidado, Pibe. Mira que esta vez va a ser peor. Déjame. ¿Qué te pasa? No sos el mismo. Ya no te intereso. No. ¿Quieres otra mujer, Juan? No sé si la quiero o si la odio, pero la tengo aquí. ¿Quién es? Pronto lo sabrás vos y todo el mundo. ¡Bebamos, compañeros! No comprendo tus palabras, Juan. Antes las tomé por locura este muchacho, pero ahora la situación ha cambiado. Soy casada, tengo una hija. ¿Qué me importa a mí todo eso? Yo también tengo derecho a la felicidad. En mis 5 años de encierro, te he tenido en mi mente noche y día. Vos eras mi única esperanza, mi único deseo de libertad. Has de ser mía, mi hija. ¡Basta! No puedo seguir escuchándote. Lo mismo que hace 5 años, ¿no? Lo mismo que siempre. Pero ahora las cosas han cambiado, niño. Ya no soy un muchacho sonso, fácil de convencer. Ahora soy un hombre golpeado, lleno de deuda, niño. No tengo por qué ser yo la víctima de tus propios horrores. No tengo nada que esperar, entonces. Nada. Y mientras más pronto salgas de esta casa, mejor. ¡Mamita! ¡Luciano me juega con los chicos en el parque! Es orden suyo, señora. Y él estuvo toda la tarde hablando con un hombre. Señora, ¿yo? ¡Mamita! ¿Quién es ese hombre? Soy... tu tío. ¿No me das un beso? Sobrinita, ¿me das un beso o no? No, mamita no quiere que te beses. ¿Por qué? Porque vos sos el tío malo. ¿Yo malo? Ya, mira lo que te traigo. ¡Qué lindo! ¿Eres para mí? Sí, y si venís hasta mi auto, te daré otros que tengo allá. Vamos. Bueno. Detengan todo auto sospechoso. Una niña de 4 años secuestrada. Vigilen los caminos. Departamento de investigaciones, 1 minuto, señor. Comuníquenme. Comunicado, señor. Campo de visión de la policía. Vamos.
De manera que usted sostiene no haber visto nada. Nada, señor, se lo juro. ¿Ninguna sospecha? Ninguna, señor. Tendremos que detenerla. ¿Por qué, señor? Yo la quería tanto, la pobre nena. Llévela, vamos. Por favor, señor, ¿por qué? Cálmese, señora, y trate de responderme. ¿Cómo quiere que le responda, señor? Sea más humano. Para que la policía se oriente, es necesario saber si su esposa sospecha de algo. ¿De quién va a sospechar la pobre? Está como todos nosotros, aplastada por este golpe. Déjenme solo con ella. A mí me va a contestar. Si usted cree... Vamos. Emilia, hijita, ¿ha sido él, no? Sí, papá. Pueden entrar. Señor Varela, el raptor de la niña es el delincuente Juan Robles. ¡No! ¡Mi hijo! ¿Está seguro, Robles? Y dispuesta a ratificar la denuncia ante el jefe. ¡Vamos! ¡Pedro! ¿Pero está seguro de lo que dice Robles? Segurísimo, señor. ¿Pero qué quiere ese hombre? ¿Dinero? Sabe muy bien que yo no soy rico. Es una venganza, Roberto. Hace años que perseguí a Emilia y ella lo rechazó siempre. ¿Eh? ¡Canalla! Hay que proceder inmediatamente. Encontrarlo. Auxiliar Varela, usted tiene una cuenta con ese hombre. Al trabajo. Ya se ha transmitido su filiación a toda la República, señor jefe. En estos momentos debe hallarse por al... ¿Usted cree que llegaremos a tiempo? No quiero ilusionarlo porque... Continúe. Porque Juan Robles es un criminal de los peores instintos. ¿No es eso? Sí, señor. He vivido con él durante 5 años y puedo asegurar que se trata de un miserable capaz de todo. Bueno, no prosigamos. El hombre no debe andar lejos. ¿Cuánto? Deme 30. Espera un momento. Alcanzado a telefonear a la estación que viene. Tengo el pálpito que alcanzó. Allá se ven unos faros. La policía caminera. Apaga la luz. Torne rápido. Che Juan, esto no puede seguir así. Nos tienen acorralados. Che Juan, ¿dejamos a la chica por ahí o...? ¿Qué casa es esa? A ver, alumbrar con los faros. Parece la casa de un chacarero. Entremos. Apaga la luz.
¿Qué hay? ¿Qué quieres? Andamos extraviados. Quisiéramos dormir. ¿Dormir? ¡No se puede! No se puede. Sí, se puede. Seguime. Entre, muchachos. Vos, ñato, dejé el auto atrás de la casa. ¿Qué pasa? Dime una palabra. ¿Qué quiere? Cállate. ¿Qué pasa, Chichi? Decile que baje, mamá. Decile que baje. No pasa nada. A bajar. Tenemos visita. Ay, oh, Dios. Queremos comer y dormir, nada más. Maíz en la mafia, Sacramento. Ay, ya. Preparen camas y comida. Vamos. Sí, señor. Sí, sí. Y una taza de leche para la piba. ¡Pronto! ¡Súbito! Sí, señor, ya voy. Sí, no me empuje, señor. Sí, ya voy. No ve cómo voy. Sí, voy ligero. La policía no. No, tengo miedo a los mafiosos. No, déjame dormir. Déjame soñar. Piensa. Un poco de ñata dentro. Ah. ¿Y el azúcar? Trae. Oye, es cierto, me había olvidado. Che, ¿qué hace? Disculpe, como son tan parecidos. Ponme papita, nena. Que si no, viene el hombre de la bolsa y te lleva, ¿eh? Yo quiero ir con papita. Ya vas ahí, pero come antes. Come, viejita, come. No le andes con tantas vueltas, hombre. También vos, hacer todo este lío. Por una mujer, teniendo mujeres a patadas. Si fuera por plata, ¿sabes? Habrá plata también. No la permita no la larga. Vos, antes, yo soy eso mío. Pobre Cuatrara. ¿Qué decís vos? Nada, señor asaltante. A ver, tráeme un vaso de agua. Sí. Enseguida, señor mafioso. Y ahora, mientras tu mujer se queda aquí, vos te tomás el tren a la capital. Y allá me echás esta carta en cualquier uso. Mañana de vuelta me traes todos los diarios. A Buenos Aires tengo que ir. ¿Y la plata? Sacala debajo del colchón. ¿Cómo no, señor Bregante? Pero la boca bien cerrada, ¿eh? Tu mujer responde. Si hablas, la encontrarás muerta al volver. ¡Sí, chino, perdido! Ni una palabra, ¿eh? Ni una palabra, señor asesino. Pierda cuidado. Habla. Vos sabés que no nos podés engañar. ¿Dónde está Robles? No sé, señor, se lo juro. Mentís. Vos sos su amiga, no puede haberte dejado sin noticias. La declaración no te compromete en nada. Quedarás en libertad. ¿Pero qué quieren que declare si no sé nada de él? No temas a la venganza. Para eso estamos nosotros. Yo no sé nada de él. ¿Cómo te comunicas con él, entonces? Yo. Si yo supiera algo, lo diría. Se ha portado como un canalla conmigo. Quiere a esta mujer. Por eso se ha llevado la hija. Esa mujer no sabe nada. Yo creo lo mismo. Pero esto es desesperante. No puede ser. No se nos habrá tragado la tierra. Un secuestro, un asesinato y nosotros aquí mirándonos las caras. En estos momentos centenares de hombres los buscan por todo el país. Todos los caminos están interceptados. No ha quedado un solo rincón sin registrar. No queda más que esperar, señor. Esperar, esperar. ¿Y esa madre? ¿Y la opinión pública? Señor jefe, el comisario Robles y una señora. ¡Entre! ¿Qué
¿Qué pasa, Romero? Novedades, señor. ¿Qué ocurre? Esta carta. Al fin. ¿Cuándo la recibió? Hace 10 minutos. ¿Y qué piensa hacer, señora? Cualquier cosa por salvar a mi hija. ¿Su esposo está enterado? No ha hablado más que conmigo. Proceda rápidamente, Varela. ¡No! ¿Por qué? No quiero que se juegue la vida de mi hija. Hice mal en confiarme a usted, papá. ¿Usted no pensará entregarse en manos de esos bandidos? Sí. Soy dueña de mis actos y responsable de la vida de mi hija. La policía procederá con cautela. ¡No quiero! Solo una madre sabe cómo se debe proceder para salvar una hija. Es que quizás su sacrificio no baste a salvarla. ¿Y qué? ¿Usted cree que yo sobreviviría si ella murió? Señora, los criminales tienen siempre a su favor un gran porcentaje de circunstancias. El 45% lo forma la suavidad de las leyes. El otro 45% la cobardía de las víctimas. A nosotros solo nos queda el 10%. Pero trataremos de hacerlo humanamente posible dentro de ese marco. Haga lo que quiera, señora. Le prometo que no entorpeceremos su gestión. Gracias, señor. Adiós. Yo sé que Juan es bueno. Cuando yo le hable, me devolverá a mi hijita sin reparo. Buenas tardes. Papá, que Roberto no sepa nada, por Dios. Yo le prometo ser prudente. Adiós. Pero usted no habrá pensado... Naturalmente, hay que proceder sin que ella lo sepa. Ese desalmado sería capaz de hacer 2 víctimas en vez de una. Manos a la obra. Señor jefe, tengo que pedirle un favor inapreciable en nombre de nuestra antigua amistad. Hable. Estoy jubilado. Pero como un caso excepcional deseo que me conceda la dirección de esta pesquisa y prometo entregarle a Juan Robles vivo o muerto antes de 3 días. ¿Robles? Se trata de su hijo. No es mi hijo. Es un asesino. Yo, a la verdad... Si usted duda que el comisario Robles puede vacilar en el cumplimiento del deber, le propongo que nombre mi ayudante al señor Varela. Bien. Por tratarse de un caso que le afecta directamente y por ser usted, acepto, amigo Robles. Queda a su cargo la pesquisa. Gracias, señor jefe. Pero, ¿tiene algún plan trazado ya? Sí, señor. Mi plan es el siguiente. Aquí tenemos la estación Larguía. Lleguen en la oscuridad. Estoy sola. Prometieron venir a buscarme y no lo han dicho. Entonces está velada, porque hasta mañana no hay otro tren. Dios mío. ¿Y no hay un hotel por aquí? Si usted quiere, yo puedo llevar un hospedaje bueno. Yo soy chofer. Tengo el auto ahí. Sí, vamos. Venga por aquí. Muchachos.
sé, señora. Yo soy el que usted esperaba. ¿Sí? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué me hizo esperar tanto? Nunca están de malas precauciones. A lo mejor usted venía con escolta. ¿Cómo pueden creer que yo sea tan imprudente, tan sin corazón? ¿Dónde está mi hija? Ya la verá. Si se porta bien con el patrón, señora. Despacio por aquí. A ver si ven alguna luz. Por allá se ve algo. Pasó por aquí. Adelante. Me han engañado. Yo he cumplido, aquí estoy. ¿Dónde está mi hija? Vas a ver. No te apures. Pero antes contesta. ¿Estás dispuesta a quedarte a mi lado? Sí. ¿Dónde está Susana? Sin protestar, sin intentar escaparte ni denunciarme. Sí, lo pronto, quiero verla. Tráesela. No se preocupe, señor, está bien cuidada. Le hice cada sopita. Cállate y tráela. Mi amor, mi cielo. Llévame con vos, mamita. Bueno, va. Ahora vamos a hablar de lo nuestro. Che, llévate. ¡No! ¡Nunca! Ahora está conmigo. ¿Qué, no? Llévatela. No, canalla, no, no me separo más de ella. No te vas a separar. No. Juan. ¿Qué es eso? ¿No siente? ¡Es el perro! Decime, ¿acaso vos...? No, te lo juro por mi nena, he venido sola. ¿No te habrán seguido? Nadie, estoy seguro. Asómate entonces. No creo que lo haga, pero si se atreve, Dios proteja su alma. Yo no veo nada. ¡Salí de ahí! ¡Piúna! ¡Nos ha vendido! ¡Mátala! ¡No! ¡No, Juan! ¡Sí, mátenme, cobarde! ¡No, Juan! ¡Es una mujer! ¡No puedo! ¡Disparemos para atrás! Sí. Sergio, sí, yo creo que ha venido esta gente. ¡Es que es así! ¡Es porque no vamos acá! ¡Tenemos las comunes encima! ¡Oh, santa Virgen! ¡Oh! La casa está rodeada. Échate al sol y tira voz desde ahí. Ustedes, a la ventana. Total, de Ushuaia no vamos a pasar. Yo voy a ver si encuentro otra salida. Muchachos, cuando se vean perdidos, liquiden esto. Les juro que yo no fui, señor pistolero. ¡Cállate!
¿A dónde da esa ventana? Al gallinero, señor gángster. Emilia. Esposo. Papá. Abuelito. Robles, falta el jefe. ¿Dónde está ese canalla? Subió por ahí. Es grave, chico. Si te escapas de esta, tenés 7 vidas. Qué lástima. Yo no tengo alma de malandro, pero lo quiero tanto a Juan. Se les escapó. Es un gran muchacho. ¿Qué quiere Al Capone con este? Atiéndame ustedes. Allá afuera hay un auto. Yo lo seguiré. No. Yo voy con usted hasta el final. ¿Cómo? Es la orden que tengo. Como quiere. Estoy herido. Hay que llevar a este hombre a la chacra. ¡Se nos va a escapar! No va a ir muy lejos. Enfermo. Servime una ginebra. Dale. Servime, te digo. Soy yo, pero no digas nada. Soy un hombre bueno. Estoy perseguido, acorralado. Bueno, ¿y me lo pide así? Júrame que no vas a denunciar. Avise, yo no soy un batidor. Y además tenía una gana de conocer un pistolero. ¿Quién hay en la casa? Nadie. El patrón se fue a un bautizo en el pueblo con la patrona. Con Armand de Tal. Decime, ya que sos tan gauchito, ¿no me puedes dar unos pesos del cajón? Tengo que disparar y ando sin un cobre. Ah, no, no. La plata del cajón es del patrón y no se la entrego a nadie. Así me gusta. Mañana cuando le cuente a los pibes del pueblo esta película me van a decir, mandate otra de convoy. Sí, va a ser así.
¡El peón! ¡Robaron el sulky! ¡Debe ser asesino! ¡Síganlo! Perseguidor. Larga. Y vos, Vareta, venís a cobrarte la deuda, ¿no? Déjeme solo con él. Pasen ahí adentro. Ya estamos frente a frente, Juan. Para vos ha llegado la hora de la justicia. Bueno, ya sé que tengo cárcel para toda la vida. No me vengas con sermones encima. Te equivocas, Juan. No irás a la cárcel. La que ha llegado es tu última hora. ¿Quién me va a matar? Vos mismo. Por estar. Pero estás loco, papá. ¿Quieres cometer un crimen? No es crimen, es justicia. Vas a morir. Pero, escúchame, papá. Estás ofuscado. No tenés ningún derecho. Yo no quiero morir. ¡Basta! Cobarde como todos los criminales. Pero viejo, soy Juan, tu hijo. Pensá en mamá que me quiere tanto. Si dentro de 2 minutos no has puesto fin a tu vergonzosa vida, seré yo quien lo haga. ¡Me diste la vida! ¡Me la querés quitar! Yo no. Es la ley. ¡Mentira! ¡Esa ley no existe! No importa. En este momento, ante Dios, yo hago la ley. No se preocupe. La justicia está hecha.